Hola, soy Mario Vergara y esto es Fuera de Contexto. Sean bienvenidos. Hace un tiempo el Instituto Nacional de Derechos Humanos entró en una polémica con Carabineros por un informe que elaboró para ser repartido entre estudiantes de séptimo básico hasta cuarto medio. En este informe se cuestionaba la labor de la policía en la represión de las marchas. Por ejemplo, en la página 71 decía: las detenciones en las marchas han sido un elemento de represión que Carabineros ha usado para evitar la libre reunión de las personas que luchan por sus derechos. Esto molestó a las fuerzas de orden y a los parlamentarios de derecha, quienes pidieron destituir a Lorena Fríes de la dirección del instituto. Esta polémica fue mutando hasta que en un punto se comenzó a cuestionar que los derechos humanos solo corrían para un lado o que acaso Carabineros no poseía derechos humanos y por qué el Instituto de Derechos Humanos no los defendía ante los ataques de los encapuchados. Trataremos de aclarar un poco este tema. Primero, en una sociedad que aspira a la democracia, ninguna forma de violencia es aceptable. Ni la física, ni la psicológica, ni la simbólica, ni de ningún tipo. Bueno, dicho esto, el organismo que hemos creado como sociedad para que vele por la no vulneración de los derechos humanos es el Estado. Cuando un organismo del Estado no respeta los derechos humanos, se acusa de la violación de estos. Como cuando se considera que Carabineros reprime una manifestación de carácter pacífico, violando el derecho a manifestarse y a la libre reunión. Ahora, por ejemplo, si usted ataca a un carabinero, eso se llama delito y está penado por la ley. El Estado pone a disposición jueces, tribunales, cárceles, para que este delito no quede impune. Que no sea una violación a los derechos humanos no quiere decir que esto sea algo bueno. Ahora bien, si el Estado no considera los ataques a carabineros como delitos, estos sí estarían siendo víctimas de una violación a sus derechos humanos. Se considera que es especialmente grave que la violación de los derechos humanos porque esto significa que es el Estado quien ampara estas prácticas o quien no hace lo suficiente para prevenirlas. Locos que asesinen siempre van a haber, pero si es el Estado quien lo hace, la situación es muy distinta. Y ya que estamos en esto, si en algo es que hay disparidad en el trato, es que si usted acusa a ser víctima de un atropello de sus derechos por parte de carabineros, quien investiga es la Fiscalía Militar, donde no hay posibilidad de participación de parte de las víctimas, serán funcionarios activos del Ejército o Carabineros quienes determinarán las sanciones y el proceso será escrito y secreto. Esto en su conjunto vulnera todas las garantías de un debido proceso. Sin duda, nuestro país necesita un profundo debate en materia de derechos humanos, no como valor de luz, de luces o como una forma de confundir y desinformar. Bien amigos, muchas gracias por ver este video. Si quieres lo puedes compartir y darle me gusta. Recuerda que la información es un derecho y que si tus medios no te lo brindan, siempre tienes a www.domadores.cl. Esto fue Fuera de Contexto. Hasta una próxima oportunidad.